Look at this dude. Wait till you see the. Oh, look at the top of his head. Y este vato se quedó bugueado. No se veía. Oh, Richtofen. Oh, Richtofen, Richtofen. Hey, ¿cómo están, invitados del bosque? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy aquí, Proxo, en un nuevo video en el cual estamos en el nuevo capítulo de Road to Black Ops 4, oída Black Ops 4, en el mapa de Verrug. Y ustedes me dirán, ¿por qué estás en principal, güey? ¿Por qué estás en una partida pública, güey? Es mi caja, pendeja. Eso. Ok, esos vatos son que son ricos porque tienen chicles. Ah, juega. Te dejo es aquí, a ti pues. Pues les digo, estoy en pública porque no. Porque, ¿cómo se dice esto? No tiene caso jugar Verrug si no juegas con 4 jugadores, güey. Porque Verrug de 4 jugadores es hermoso, es. Lástima que no es el Verrug original, claro. Pero bueno, si escuché de repente el abanico del play, discúlpenme, pero con este calor que hace en verano, de verdad que se calienta muchísimo. Y ya me quiero evitar esto. Ya pedí el enfriador de la play por Mercado Libre y espero que me llegue pronto. ¿Qué otra cosa le voy a decir? Ah, sí, les quiero pedir disculpas por no subir rápido video. Pero con la entrada a la preparatoria se me complicaron muchísimo las cosas. Estuve mucho. ¿Cómo se diría? Algo que iba a complicarme es de que tarea, horario. Y luego que tengo que regresar al 100. Este video creo que va a durar un buen rato editándolo. Y en un momento haré streaming. A ver si YouTube me quiere dejar. Y nada más, digo, les pido disculpas por tardarme tanto en subir video, pero tuve ese pequeño problema. Pues nada más hay que disfrutar, vamos a hacer algo chido, algo chidoris. Vamos a hacer que esos vatos se mueran. Tú, Dempsey. 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 Salta. Dempsey. Dempsey. Ah, tiene la Wundi Waffle. Ese es de Richtofen. ¿Y quién soy, güey? Ni siquiera sé quién soy. Ah, no mames, soy taqueo, puto asco. Puto asco, no, 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 no. Tengo una RPK y una CUDA. La CUDA, así como la tengo, uff, preciosa. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Ah, sí, tengo preparado un unboxing muy bueno de una nueva PlayStation 4 que me compré. Como no sé si ustedes sepan, la PlayStation 4 que estoy usando ahorita tiene muchísimo fallo. La de 500 GB, creo que les dejaré una imagen en pantalla para que me entiendan. La primera edición. Y me compré una edición que viene con Black Ops 3. Ya que el Black Ops 3 que yo tengo, lamentablemente estoy tan pobre que me lo están pasando. Pero lo malo es que la versión del juego viene en inglés. Así que muy pronto tendré el juego en inglés. O quizá me lo descargue de nuevo digital con Plus. Pero bueno, siguiendo con el pequeño tema. Ay, cabrón. Siguiendo con el pequeño tema, nuestra misión en esos momentos es hacer que ese hijo de puta, este de aquí, y el Dempsey mueran. Hacer que mueran, hacer que se vayan de la partida. Y se dirán, Proxo, qué gacho eres, ¿por qué eres tan malo? Pero lamentablemente soy así. Me gusta ver sufrir a la gente. Quiero que digan, chingado este vato. De hecho, ¿quién es el Lost? Yo soy el Lost, muy bien. Muy bien, yo soy el Lost. No, 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 no. Todo lo que hay que hacer es comprar Jugger. Y el primer objetivo va a ser
Tumbar al vato de la Wunderwaff. Tenemos que ser precavidos y capaces. ¿Este vato qué trae? ¿Qué? ¿Quién eres? A ver. Altskutskapaga, a la verga, qué buen nombre. ¡Ah, huevos! ¡Estamina! Claro, no voy a comprar Quick Revive porque nuestro objetivo no es revivirlos, nuestro objetivo es tumbarlos, matarlos. Shh. Ah, cuesta 1000 puntos. Chingada madre. Otra cosa les iba a decir. Sí, Black Ops 4. Vamos a esperar la beta del Blackout. Y el primer día que esté la beta, aunque tenga tarea, aunque tenga clases, yo voy a subir ese directo. Se los prometo. Se los prometo a todos ustedes. Y, oye, güey, no mames. Ya somos 200 suscriptores. De verdad, muchas gracias por esas 200 personas que me han seguido durante este tiempecito aquí en el canal de YouTube. De verdad, no saben cuánta alegría me da y cuánto me alegra que haya gente que me aprecie y que me quiera. Pero bueno, cambiando de tema, vamos a seguir matando a los hijos de perra. Este video lo estoy grabando. Está lleno de regalos. A su madre, pinche taqueo. Me citan tus poemas. Le digo, este video lo estoy grabando en día martes. Si tengo tiempo de editarlo hoy, después del directo, que voy a hacer después de grabar esto, si tengo tiempo de editarlo hoy, lo suba o mañana miércoles, o si no, hasta lunes. Ya ahí queda criterio mío, porque de verdad tengo demasiada tarea y ahorita estoy sacrificando un poco de tiempo. Pero bueno, yo ya estoy listo y güey, tengo los chicles para tumbar a la gente. Ah, no me deja. Hola, mi amor, ¿otra vez viendo porno solo? Dispara, si me entiendes. Dispara. Shit. Oh my god. Desperdició una buena arma. Güey, no mames. ¿Qué? Ah, no, me le arranqué la cabeza. Güey, hace un chingo que no juego zombies, de verdad. Y me estoy poniendo el reto de... de matarlos, güey. O sea, qué pendejo estoy. ¡Ay, pendejo estoy! Quería que lo mataran. ¡Ah, cabrón! ¿Qué pasó? ¿Quiénes son los? El amarillo soy yo, pero ¿quiénes sos? ¿Quiénes sos? No creo que sea mi conexión, mi internet le pusieron fibra óptica, así que está más fuerte y más fluido. Güey, eso se escuchó como albur. No, no sean así, señores, no es albur, no es albur. De verdad que quiero que estos vatos pasen por una trampa, ¿por qué no? Quiero que pasen por una trampa y que los maten. Otra cosa le iba a decir. Ya es el 10 aniversario. Ya será el 10 aniversario de War at War. Y de verdad, señores, quiero conseguirme la capturadora del Play 3 para subirles ese hermosísimo juego. De verdad, es muy bueno. Fue donde nacieron los zombies y el multijugador es demasiado hermoso. Es la mejor creación de Treyarch, te lo juro. Pero bueno, cada quien, eso queda a criterio de cada quien. ¿Está recargando? ¿Por qué? ¡Me pudo haber cargado los dos, pinche trampa! ¡Pinche trampa culerona! Fear.
do we